¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos que se enganchan con TVX Noticias. Iniciamos el programa de hoy, 18 de septiembre, 1:05 de la tarde. Hay bastantes novedades en cuanto al ámbito local y al ámbito internacional. En cuanto al ámbito local, ya bueno, ayer se empezó la fecha número 12 del torneo Apertura, y en estos momentos se está jugando, ya se terminó en todo caso el partido entre Spain ante el Atlético Grau, terminó 1-1, ¿eh? 1-1 terminó empatado el compromiso, para el cuadro de Spain marcó Manicero a los 37 minutos y Gallardo empató a los 69 minutos para el Atlético Grau. 1-1, entonces se terminó el partido, el primero de esta jornada de viernes en cuanto a la fecha 12 del torneo de Apertura. Vamos a hablar de esta jornada, vamos a hablar también de los convocados, porque ya se están haciendo convocatorias para lo que va a ser el inicio de eliminatoria sudamericana. O sea, ha convocado Tite también en el lado de Brasil, ha convocado también Scaloni en el lado de Argentina, así que vamos a hablar de todo ello y mucho más. En el programa estamos con Richie Guardia, con Iván Salcedo. ¿Qué tal, Richie? Buenas tardes. Hola, hola, hola compañero, buenas tardes a los amigos que están en sintonía y se enganchan en este momento en el inicio del programa. Buenas tardes con todos, gracias por seguirnos y gracias por la preferencia de siempre. Efectivamente, una jornada de hoy, fin de semana, en la cual hay Liga 1, de hecho prosigue, empezó ayer, y las eliminatorias o clasificatorias, como prefieren decirle, empiezan a tomar forma, ¿no? Ya lo habíamos anunciado y publicado en las plataformas, empiezan las convocatorias. Ya lo hizo Argentina y Brasil. Se espera que la selección peruana también lo haga la próxima semana y ya va tomando forma esta ratificación del proceso clasificatorio al próximo mundial. Así es, Sí. Richie. Con el saludo de Iván Salcedo. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Un abrazo a toda la gente que siempre se engancha al Facebook Live de TVX Noticias, un nuevo fondo. Está bueno ahí el set, el diseño en sí del programa. Y sí, bien los subrayas con bastante info. Justo estuve hace un toque acá en la Federación Peruana de Vóley. Ya más adelante subo las notas, los videos exclusivos, ya que no hubo acceso a prensa. Pero bueno, ahí estamos como siempre en la pomada, y sí, volvieron los entrenamientos en algunos clubes, como es el caso del equipo Santo, multicampeón de la Liga Nacional de Vóley, así que más adelante ya estaré soltando los videos. Y entrando a la lista de Brasil, qué equipazo Brasil, ¿no? Manda todo, Tite, un equipazo, y también lo de Uruguay, ya como bien subrayan, estamos viendo distintas convocatorias, ya pensando en las clasificatorias en octubre, Alex. Así es, definitivamente. Vamos a hablar de ese tema, Ivancito, amigos, seguidores. Y bueno, ha terminado entonces el primer partido de esta jornada de hoy viernes, chicos, y 1-1, ¿no? Uno para el Stein, uno para el Atlético Grau. De alguna manera no ha sido un buen resultado para ninguno, ¿no? ¿O ustedes cómo lo valoran este resultado? Empezó ganando Stein, como decíamos, por obra de Manicero, y empató en el segundo tiempo el cuadro de Piura. Sí, claro, no suma, ¿no? Yo creo que no suma, no ayuda en la puntuación final. Yo creo que estos equipos que están en marzo en el fondo de la tabla requieren cosechar triunfos, más empates. Pero bueno, si no pudieron perder, si no pudieron ganar, mejor dicho, hay una frase futbolística, no lo Pero pierdan, cuando ¿no? empezó Parece ganando, que se cuenten como con decíamos, el por obra de empate. Manicero, y empató en el segundo tiempo el cuadro de... Sí, Richie, estabas hablando, decías. Y decía que un empate que suma un punto, pero creo que dejaron dos en el camino, ¿no? Creo que la prioridad era no perderlo y no perdieron el partido para no seguir hundiéndose en la tabla. Complicados ambos. Sí, ahí estamos viendo imágenes de lo que fue el compromiso en el estadio de San Marcos, que jugó este partido. Desde ayer bueno, ayer se jugaron dos partidos en San Marcos, la victoria del UTC 3-1 ante Cantolao y el triunfo de Vallejo 2-0 ante Boys, y hoy nuevamente
Se ha jugado pues un partido más y se van a seguir jugando más partidos, ¿eh? Entre mañana y el sábado en el Estadio de San Marcos, Iván. Sí, coincido con ustedes. No fue un empate muy conveniente basándonos en la tabla de posiciones, pero bueno, quedó igualado el compromiso. Ahora, un duelo también sin mucho brillo, ¿eh? Vi un momento el compromiso, no tuvo mucho brillo, no tuvo muchas luces el duelo, pero bueno. Veremos cómo manejan ambos técnicos este panorama, ¿no? No es que hayan empezado muy bien, que digamos, esta vuelta de campeonato, Alex. Sí, pues no, yo lo, ahí justamente vemos el gol de la celebración tras el gol de Manicero, jugó con Sí. camiseta amarilla ahí la gente del Medias Carlos Celestes. y el Grau con la otra camiseta justamente, ahí está mostrando la producción, estamos como siempre con Carlitos y Pan en la producción del programa hoy de TVX Noticias. Y bueno, se vienen más partidos, chicos, ¿no? En cuanto a esta fecha 12 del torneo Apertura. Vamos a compartir los partidos que se vienen. Se está jugando en estos momentos el Deportivo Binacional Yacoabamba. Este partido está jugándose en Villa El Salvador. 3:30, Melgar San Martín. Y a las 6 de la tarde, el puntero universitario ante Ayacucho. Entonces, se Bueno, está jugando eso. Nacional Yacoabamba, aquí, ¿qué puede pasar en este partido, Richie Iván? Binacional Yacoabamba, ¿no? Un partido que ambos llegan mal, creo. Mejor llega Yacoabamba, Interesante, ¿no? incluso. Creo que Yacoabamba llega mejor. Hay dos puntuales en el equipo, como Benítez y Alex Valera, que están destacando y que pueden hacer daño al conjunto de Binacional, que no viene bien, ha perdido su goleador, que ha emigrado, se En confirma, al Copa América de también Cali. cayó. En Copa cayó, así que no sé, es Sí. algo que no viene distinto. Yo en este momento, en esta hora, veo mejor al cuadro de Yacoabamba, ¿no? Este partido lo dirige Edwin Ordóñez. Ahí está justamente la producción, estaba mostrando los árbitros. Lo dirige Edwin Ordóñez. Repetimos, partido que se juega en el estadio de Villa El Salvador, ya jugándose los 15 minutos. O sea, también a los 15 minutos no hay goles entre el Deportivo Binacional ante el Deportivo Yacoabamba. Cero para Sí. Binacional, cero para Yacoabamba, Iván. Sí, será muy interesante ver a Binacional luego de la caída que tuvo en Copa. Veremos cuánto afecta, más allá de que el equipo es el campeón de la liga, del campeonato en sí, pero luego de este parón, pues las cosas no han fluido, lo veo más en picada que en subida al equipo. No ha vuelto ese equipo entonado que vimos antes del parón. Sí, entonces yo también creo que la balanza se inclina un poco para Yacoabamba, pero ligeramente, tampoco es que Yacoabamba esté haciendo un gran papel en la liga. Hay que esperar lo que la mano del profe Arce, ¿no? Que ha vuelto al cuadro del Binacional, lo Sí. sacó campeón. Así que yo creo que hay mucha esperanza Sí. en lo que pueda hacer el profe Arce, que conoce el En su plantel. vuelta, volvió con triunfo, ¿no? Hablando de la Claro. Liga 1 un poco, volvió con triunfo, pero en Copa, pues no le fue bien. No le fue bien. Y Así que luego tres, veremos cómo lo claro, maneja. y luego 3:30 en juega Melgar San Martín. Este partido también va a San Marcos, arbitraje de Augusto Menéndez. Y a las 6, Universitario de Deportes ante Ayacucho Fútbol Club, el puntero, lo dirige Michael Espinosa. ¿Qué opinamos de estos partidos también que se vienen en la jornada de hoy, chicos? El Melgar San Martín en primer lugar. Melgar San Martín es un buen partido, ¿no? Melgar tiene buen plantel. De hecho, antes de la para, resaltaban mucho el labor de Otoniel Arce, el Richie, mexicano. Richie, Richie, hay gol de Yacoabamba, Richie, hay gol de Yacoabamba, Guardia, hay gol de Yacoabamba, Gol me de dice la Yaco. producción. Mendoza, golazo de tiro libre. Gol de Yacoabamba. Gol Tiro de libre. Yacoabamba, Ah, tiro libre. Mendoza, de tiro libre, 15 Lo minutos. adelantamos con Iván, ¿ah? Acá dijimos que Yacoabamba en esta hora, en este minuto, era mejor que Binacional, y Oye, bueno, lo justo, está ¿eh? Justo, justo, reflejando sí. el marcador. Ojo que falta bastante, ¿ah? Esto recién empieza, ¿no? Así que
No, recién empieza esto, muchachos, así que no, todavía no hay que Claro, cantar claro. y acuérdense lo que le pasó a Melgar con Alianza y otros resultados que podemos enumerar, ¿no? Así que O igual Alianza Alianza en Copa, en Mérida. fin, Si quieres, te voy a un ¿no? ejemplo un poco más cruel. Alianza Mérida. Claro, Claro. imagínate, ¿no? Así Claro, que yo ese creo ejemplo. que falta mucho, pero me llama la atención estos partidos, no sé qué opinan ustedes, yo pienso que los mejores partidos de la jornada van a ser el Melgar San Martín, una San Martín que siempre juega bien, al menos esta temporada, pero no lleva su juego al marcador, no digo a los resultados, porque de nada Sí. le sirve jugar bien si no tiene buenos resultados. Claro, Iván. claro. Ahora, yo esperaba un poco más, si soy honesto, de Melgara, del equipo arequipeño, basándome en la plantilla que tiene, con Joel Sánchez, con extremos veloces, ¿no? Con un equipo equilibrado, también con algo de experiencia. Yo esperé algo más de este equipo arequipeño. Y en tanto al equipo Santo, es un guión muy parecido. Cada temporada vemos algo parecido en su filosofía de juego. Toca bien, tiene jugadores jóvenes, de buen pie, una zona de volantes muy fina, pero le falta definición adelante. Le está faltando En esa definición adelante, no concreta las jugadas. Las jugadas no las concreta. ah, Y esto, pues, no de suma, acuerdo. obviamente. ¿Dónde firmo, No Iván? suma esto. Alcánzame el papel. Pongo la firma en lo que dices a ese comentario porque El sello, el sello. efectivamente esa media volante, Yamiro Oliva, Jordan Zubin, el mismo Jairo Concha, no tiene a quién Jairo también eliminar. toca muy bien. Claro, la tocan, pero no profundizan, o sea, no hay Sí. No hay, digamos, un delantero. Por ejemplo, el final de temporada anterior contrataron a un ecuatoriano Escobar, si no me equivoco, que sí se convirtió en goleador del equipo, Claro. pero ahora no encuentran ese 9 que finalice las jugadas. San Martín sale jugando bien. Falta un Dos Santos Un dos. ahí. Yo sé que son Falta un Dos odiosas las Santos. comparaciones, pero falta un Dos Falta un Dos Santos. Santos. Falta un Dos Santos Pero que la meta. O ojo, ojo. sea, él pisa el Pero área ¿sabes? y es gol. Por ejemplo, Iván, ¿ah? Sí, claro. pero no está utilizándolo, no lo está utilizando a Sebastián González. O sea, no está jugando, no está teniendo regularidad, ¿no? Este González Ah, Cela, ¿no? No, 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 no sé sí. qué ha pasado. Hay muchos jugadores que luego en este regreso del campeonato no han vuelto en buen nivel, ¿no? Este González Cela Claro, se ve, se nota. pintaba bien el año pasado con Boys, no fue el goleador. Sí, Lo contrató tal cual. Alianza y después lo prestó a San Martín. Pero el San Y Martín tiene no es titular. condiciones, ¿ah? No es titular en San Martín. Juega, a veces No. aparece, a veces no aparece. No, no tiene regularidad. No, parece que Vidolio no le tiene mucha fe. Parece, Porque, de no, acuerdo, parece que no le de tiene mucha acuerdo. fe a Vidolio, Eso ¿no? pareció al de Sebastián Latorre en Vallejo, que finalmente fue desafectado, ¿no? Dos jóvenes que aparecieron en el torneo anterior y que se esperaba mucho de ellos y ninguno, ¿no? Uno ya fue sacado del equipo donde jugaba y el otro simplemente no aparece, ¿no? Así que debe haber, hay una lista, imagino, de jugadores, muchachos que hasta ahora no tienen acción en la liga, ¿no? Ya vamos jugado 6, 7 fechas y no tienen acción todavía. Esperamos verlos, ¿no? Ojalá, como ustedes dicen, chicos, como dice Richie, ¿no? Es un equipo que hace buenos partidos, pero no culmina, ¿no? Vamos a ver, le viene un partido difícil con Melgar, que también ya ha empezado a ganar. Así que va a ser un buen compromiso el que se va a dar 3:30 de la tarde en el Estadio de San Marcos ante la Universidad San Martín. Como ustedes también, estamos con una nueva plataforma, está muy bonita. Sí, se ha enganchado, la gente ahí está, se engancha, sí. Está enganchando, así que muy bien. Esto es lo que va a venir ya. A partir de este momento y en octubre también, obviamente, con los nuevos programas que van a llegar en TVX Noticias, que lo vamos a anunciar ya, nuestros tres programas diarios que vamos a tener en diferentes horarios. Así que sigue creciendo TVX Noticias, muy contentos por ello. Así que sigan con nosotros, sigan junto a TVX Noticias, tanto en el Facebook, en el canal de YouTube. En el Twitter, en el Instagram, en la página web que está muy buena. Ojo la página web, chicos. Hemos ingresado en estadística resultados al momento, ¿ah? De todas las ligas que se están jugando en el mundo, ¿ah? Así que usted Excelente. puede ingresar en estos momentos a tvxnoticias.com y encontrará los resultados al momento de las diferentes ligas en el mundo. Por ejemplo, en el torneo peruano. Va a encontrar cómo se está dando el partido entre Yacoabamba ante el cuadro nacional.
ante Ah, Binacional, Binacional. perdón. Claro, así que ya saben, seguimos creciendo, TVX Noticias, así que si usted quiere estar al tanto de los resultados, ingrese estadísticas, parte de arriba, www.tvxnoticias.com. Y La el página partido web. del último partido, ¿qué les parece eso? Está muy bien este chico, ¿no? El Definitivamente, creo que es el partido de la fecha, ¿no? con Universitario Ayacucho. Ayacucho es el partido, Iván, ¿no? Sí, sí, El 6 de sí. la tarde. Universitario que llega con una baja, hace minutos me escribió un amigo confirmando que Aldo Corzo no aparece en lista, ha sido desafectado por una lesión de último momento, no va a estar Aldo Corzo en la banda derecha, han convocado a Junior Morales, vamos a ver, parece ser que es Veremos si el pesa marcador eso. de punta de... Va a ser reemplazado, no va a arrancar Corzo. Un cuadro de la U que vuelve con Alfa G, me vuelve el equipo, por ejemplo, en la media cancha. Claro. Y va a ser el mismo. Va a ser el mismo de siempre, con la baja solo de Corzo, ¿no? Iván. Sí. No, te decía, veremos si afecta, ya que, bueno, todos sabemos lo que significa Aldo para el equipo crema. No, no tanto por el tema de la calidad que tenga, la técnica, sino por el coraje, lo que deje en la cancha, más que nada, Ahí está. ¿no? Pero Claro, ahí bueno, están. como bien comentas, la U tiene banca, tiene buena banca. Ahí están los convocados, mira. Claro, ahí ves en lista a todos, no está Aldo Corzo, Junior Morales figura, entre otros, ¿no? Yo creo que la oportunidad puede ser a Diego Chávez, incluso en el equipo, él es marcador de punta natural derecho. Sí. Así que es la oportunidad de Diego, un A la equipo de la U, banda. un equipo de la U que ya no está de más explicar características porque viene bien, es el más goleador, es más goleador de, a ver, se enfrentan. Si hablamos de números, los dos mejores equipos en cuanto a tabla y a goleo, es decir, el primero de la Material tabla con el 6 ofensivo, puntos claro. y el primero de la tabla en cuanto a goles marcados con el segundo. Ayacucho tiene 20, la U tiene 21, me parece 22. Así que Sí, se sí. encuentra de alguna manera dos equipos en buen momento. No sé si en su mejor momento Sí. puede ser. Ayacucho, por ejemplo, tiene... a mí me parece que Ayacucho, muchachos, tiene como debilidad el arco. El arco con Richie, ese Richie. Richie, escucha, gol, gol. Richie, escucha, Richie, gol, 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 gol. ¿Cómo sería Richie? Usted que es narrador. Gol, 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 ¿cómo Gol. sería usted narrar un gol? Gol de Ah, Andy Polar, Richie. Gol de Andy claro, Polar. Empató. vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Es Empató gol Binacional. de Binacional. Andy Polar lo hizo, 1-1. Ahí está. Uno a Está uno, ahí está. ensayando la. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro. 24 minutos, ¿no? 24 minutos. Empata Binacional a través de Andy Polar. Uno para Deportivo Binacional, uno para Deportivo Yacua. Vamos a la rápido a los comentarios en las redes ahí con la Señor, gente para eso está está rápido. Para tan eso es tensa. rápido. Imagino, ya. Bueno. Andy Polar, no, Andy Polar decía que parece que el técnico Arce lo ha devuelto a la vida, ¿no? Andy Polar, porque estaba, no aparecía en el equipo titular, ingresaba por minutos, Sí. no tenía continuidad, pero le ha devuelto la No confianza tenía el profe mucho Arce. protagonismo. Y Claro, no, no mira tenía que, mucho protagonismo. claro, y mira que ha aparecido ahora, pues, ¿no? Ha aparecido con el profe Arce y en Binacional está haciendo buenos partidos, ¿no? Creo que está ahí haciendo buen performance. Estamos hablando de la U, de Sí. Ayacucho, 6 de la Richie, tarde. Richie. Buen partido. Sí, sí, Richie, sí. solamente como información, acá me mandan un detalle, una estadística, dice. La U vuelve a jugar en San Marcos después de 68 años, dice, A mí una barbaridad. el cual es muy familiar al cuadro crema, el escenario de San Marcos. La última vez que la U jugó en el estadio de San Marcos fue en 1952. Es decir, ¡Hala! hace ¡Wow! 68 años por el campeonato de la Liga Profesional de Lima, dado que el Estadio Nacional estaba siendo remodelado para su reinauguración en octubre del mismo año. El Interesante más este dato. feliz. El más feliz Interesante. el señor Bernal, su alma mater. Su alma mater, Claro. el señor Bernal es el más feliz de Así, oreja a ¿no? oreja. Sí. Una Ya era hora que sonrisa. utilicen al Estadio de San Marcos. Está muy bonito el estadio aparte, ¿no? Y ojo que este Escenario de estadio. los Panamericanos. Muy bonito. Claro, de Muy los bonito. Panamericanos. Y fue Lima En los Juegos. 2019, los americanos. No, El y aparte, Sudamericano muchachos, también. su raíz, claro. Ahí. Sudamericano Su sub-17. 17. Sí, la U vuelve a sus De raíces. Ahí se Grimaldo, fundó ¿no? la U. También. Ahí se Claro, fundó la ahí. U.
Así es, ¿Quién así es. es el que sabe de la historia? Ahí se fundó la U en la casona antigua de San Marcos, ¿no? Ahí está Así con la ahí fueron historia, bien, bien. Sí. origen. Claro, ahí son los orígenes, tiene toda la razón Richie Guardia. Que Así sí. que muy bien porque la Liga 1 haya decidido que se jueguen los partidos en el estadio de San Marcos. Además está en perfectas condiciones, incluso, ojo, que también es un canchón, como se podría decir, una cancha muy amplia, ¿no? Parece cancha brasileña, ¿no? El estadio, porque así son las canchas en Brasil, son muy amplias, ¿no, chicos? Sí, está nueva encima. Sí, sí, Lógico, sí, sí. lógico que sí. Vamos a ver, a mí más que la amplitud del campo me preocupa o me interesa saber cómo se desempeña en una cancha que no es campo natural, ¿no? Que es campo sintético. Sintético. Ahí de repente, Claro, es sintético. sintético. Algunos mejor, claro, algunos se le acomoda mejor que a otros, ¿no? Ahí había que ver eso, ¿no? Claro. Claro. Sí, no, Y en un inicio se vio eso también. sí, claro. Sí. Iba, no solamente para otro detalle, tú sabes que conversaba con gente de la Liga 2 y nos decían que la segunda división se va a jugar básicamente en el Estadio de San Marcos y en el Estadio de Villa El Salvador. Esos dos escenarios Ah, van o a ser utilizados sea, para jugar en la segunda división. claro, Ah, bueno. sintético, ¿no? En O, claro, vía un es sintético es natural, la vuelta natural, natural. natural. La vuelta Ah, natural, ya, sí. un mix ahí, Claro, pero entonces, por bueno. ejemplo, los escenarios van a ser utilizados y los partidos van a jugarse lunes y martes de segunda división. Lunes y Ahí martes. está. La segunda que Sí, empieza a finales de octubre. al estilo europeo hay Buen dato. varias ligas juegan los lunes después de la fecha, o incluso martes, ¿no? Pero bueno, así es el calendario este a raíz de la pandemia. Pero bueno, así que San Marcos tiene fútbol, muchachos, los orígenes de la U, o la U vuelve a sus orígenes en todo caso, y qué importante es, ¿no? Qué importante, de 1952, en ese tiempo creo que el torneo no era profesional, era amateur, si no me Claro, equivoco. así es, no se equivoca usted, no se equivoca, era amateur. Era Era amateur, amateur. claro. No sabía. Sí, Sí, era claro, netamente tiempo también. amateur. Incluso acá Sí. nos dan algunos datos de partidos que jugó la U en San Marcos, ¿no? Por ejemplo, el 31 de agosto del 52 jugó ante Sport Boys. Le ganó 4-1. En el San Marcos, ¿no? 52, pues. En el 52, miren, ¿eh? Mira, Iván, ¿eh? En el 52 la U le ganó también 4-0 Imagínate. al Atlético Chalaco el 19 de octubre del 52. Así que Wow. se da esta situación pues de el uso del Estadio Monumental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 1:28 de la tarde, antes de continuar con más, porque ya venimos también con las convocatorias, o sea, de Brasil, de Argentina, para lo que va a Qué ser lista las la de Brasil. ganas. Vamos a Equipazo. decirle que Incamol es la mejor forma de comprar y vender online, Richie Guardia, incamol.com.es. Claro que sí. La forma más segura de comprar y vender por internet. Incamol, www.incamol.com, tu tienda virtual a solo un clic. Ahí dice el banner, nuestra publicidad. Ahí lo pone la producción siempre atenta. Ahí está deportes, hogar, infancia y bebés y demás artículos, ¿no? Tecnológicos, de tocador, tiene todo, ¿no? Artículos de primera necesidad, absolutamente todo de Incamol. En Incamol, la forma más segura de comprar y vender online, está rápidamente pasando cada producto con precio incluido y usted puede Ahí está. realizar la compra a solo un clic, ¿no? Ahí están, se ha detenido la imagen Buenos en precios. artículos de Buenos tocador, precios. sí, claro, precios accesibles. Y Incamol también se renueva, ¿no? Te vamos a tener de la mano con TVX Noticias, se renueva Incamol, ¿no? Muchas novedades, se está Ahí. preparando. Así es, así es. Sigue buscando, pues, el engrandecerse, ¿no? El seguir creciendo de parte de Incamol, como también lo está haciendo nosotros como TVX Noticias. Acá nos dice Joel Hinojosa, un comentario, dice, esa cancha sintética de San Marcos da problemas para jugar bonito. Sí, bueno, es una cancha sintética, pues, ¿no? Es cancha sintética, pero es una cancha sintética de un buen material, ¿no? De un buen material. La Eso es lo aprobaron y todo. claro, eso es lo interesante Pero del tema. sí, Obviamente, no es lo mismo. lo recomendable es jugar en No cancha es lo natural. mismo jugar. Nada, ¿no? Claro, lo recomendable es jugar el Lógico. fútbol, tiene que jugarse en cancha natural, eso es lógico. O sea, eso no va, nadie va a decir lo contrario, ¿no? El que diga eso, pues está mintiendo, ¿no? Pero ahí está justamente el comentario de Joel Hinojosa.
pero se ha hecho, se está también utilizando las canchas sintéticas y en ¿Qué este tanto caso. afecta es la pregunta? ¿Qué tanto afecta? Yo creo que ahí sería Adecuas. la pregunta. Te adecuas, Iván, ¿no? Se tienen que adecuar los Sí. jugadores. Se tienen que adecuar, ¿no? Se tienen que adecuar. Claro, un Miren, jugador, si le dices natural yo les sintética, puedo va a ser cortar natural. la pelota en el bote es más rápido. O sea, si una pelota normalmente en una cancha natural da un bote, toma una velocidad distinta en cancha sintética. Buen apunte. Buen apunte. Sí. Entonces toma una velocidad distinta. Por ejemplo, no solamente para que matan quiero pero ese remate por ejemplo, seguro y un jugador te lo puede decir cuando pisa la cancha y pisa la cancha el jugador no es la misma estabilidad en una cancha sintética que en una cancha natural, o sea, es diferente. Ah, Vas a sí, ver que tu seguro. chimpún tiene una altura diferente, una altura diferente en cancha natural y en cancha sintética. No que me desmiente al Bernardo, el señor productor, que dicen que la conocen. No, está Bueno, a mí no bien. me consta, pero ahí está. Está bien, está En bien. todas las canchas, en todas las canchas. Está bien. Está bien, Sí. está bien. Entonces, Muy bien, para entonces ilustrar un la poco. información. Claro, ahí está entonces la información, amigos. Al momento, ya van 33 minutos en el estadio de San Marcos, ¿no? Claro, uno para Binacional, Y uno uno para. para. No, en Vía Salvador, en Vía Salvador este partido. En Vía Salvador, uno para Binacional, uno para Deportivo Yacobamba, 33 Ahí está minutos la foto. del. Ese es San Marco. Ese es el Claro. dron de TVX. La ha tomado el dron de Claro. Ahí TVX. está. Ahí está. El dron de TVX está presente. Ahí está el dron. ¿Qué? ¿Qué tal Ahí está. foto, ah? Buena, buena. Ahí está. Sí. Sí. Muy bien, vamos ahora sí con lo que es eliminatorias sudamericanas, porque ya también Venezuela ha convocado también una lista preliminar y está Arquímedes Figuera en esa lista, el volante de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Empezamos con Brasil, chicos, ¿no? Porque va a ser nuestro rival. Va a ser nuestro rival Brasil. cuando la Claro. segunda de eliminatorias, Claro. Richie. La información surgió temprano en la mañana, ya está en nuestras plataformas y Tite convoca una constelación de estrellas, Iván. ¿Sabes? Es que ni lo va a discutir ni lo va a juzgar. ¿Sabes lo que? ¿Sabes el meollo del asunto, creo? Es que si le dan permiso, o sea, si los clubes le dan permiso a todos esos jugadores que vengan, ¿no? O algunos se opongan. Hay una normativa Ah, FIFA, bueno. pero bueno, Claro. será cuestión de negociar. Ahí está, Ahí están los mira. convocados, Iván. Los convocados. Ahí está. Alisson, Tomado. Weverton, Santos. Alisson titular, cerrado, ¿no? De esos tres, Indiscutible. Alisson titular. Sí, Titular claro. Alisson, ¿no? Titular Alisson, ¿no? Campeón con Weverton. la, con, ¿no? Campeón de Champions. Bueno, Sí. en El fin. suplente debe ser Weverton, ¿no? Weverton, ahí, su Sí. hincha, Carlitos Simón, como siempre. Ahí está Weverton, ¿no? De todas No, Carlitos maneras, de todas maneras está Cipán es Weverton. hincha del Palmeiras. Cipán es Ah, hincha del bueno. Palmeiras. Es hincha del Bueno. Palmeiras, Cipán. Ahí Vamos con está. los defensas. Vamos con los defensas de Brasil. A ver, estos son los arqueros. A ver ahí, la Ahí están los defensa. defensas. Ahí está Danilo. Danilo, un saludo para Danilo de Doha también, no me acuerdo de Danilo. Ahí está Gabriel Claro, un abrazo para Danilo. Lodi y Alex, ¿no? Alex, yo creo que no hay Alex más, lo dice, ¿no? Alex Telles, así que ahí están los No, no hay Alex cuatro. malo. ¿Qué pasa, Richie? No hay Alex Así. malo. ¿Qué pasa? Definitivamente, No hay por eso Alex lo malo. menciono. Así que Danilo y Danilo. Gabriel, más conocidos. Renan Lodi del Atlético de Madrid, Iván, ¿no? Claro. Joven, ¿no? Sí. Esa es la Alex defensa, entonces. del Porto de Portugal. Vamos con más convocados de Brasil. Ahí están. Más defensores. Thiago Defensores, Thiago Silva. Silva y Martínez. Los backs. Los juegan de back. Sí, cerrado. Los dos backs. Thiago Silva y Felipe Marquinhos. Los y dos. Rodrigo Caio. Cayo, ahí está. Rodrigo Cayo. Vamos a pasar a los volantes en breve, seguramente ya lo tendremos. Ahí están, ahí Ahí están. está Casemiro. Casemiro es ahí titular de cinco, ¿no? Delante de la zaguera. Fabinho te juega de 5 o de back también, ¿ah? ¿Eh?
Ahí Tiene es. polifuncionalidad, Fabinho. Claro. Bruno Guimarães. Guimarães. Y Douglas, ¿no? Douglas Luiz. Tiene para escoger, ¿eh? De medio campo para arriba. Puede figurar Neymar seguramente ahí. De 10 delante de ellos. Neymar suspendido 2 fechas en la Liga 1. Fabinho y Casemiro en la zona Sí, de cerrado. contención. De cajón, Cerrado. de cajón. Sí. Sí, cerrado. Más convocados, ahí Cerrado. Ahí están, más está. convocados. Ahí Ahí está. está. Neymar, Coutinho, Everton. El Yo creo ataque. que por ahí, por esos tres pasan, ¿no? La línea del medio campo detrás del delantero, ¿no? Coutinho, Neymar y Everton. Coutinho y Neymar cumplen la misma función. Ahí está la delantera, rápido, pasó la ¿Y hay producción. más Gabriel Jesús. todavía? Paso. Sí, Gabriel ahora hay Jesús. más. Firmino, Firmino. ¿no? ¿Quién será el 9, no? ¿Quién será el 9? ¿Firmino o Gabriel Jesús? ¿Manchester Gabriel City o Jesús. Liverpool? Yo creo que Gabriel Gabriel Jesús, Jesús. ¿ah? Yo creo que Gabriel Jesús. Sí, yo creo que Gabriel Jesús. Sí, Tite pero debatible, debatible. le Y tiene claro. más a Gabriel Jesús. Se la Y juega más, ¿ah? Richarlison. Con Jesús. Claro, fue importante en la Copa América del año pasado para Brasil, Gabriel Jesús. No, definitivamente. Everton, no, los Tienes dos tú. fueron importantes, ¿no? Cuestión de fe. Ahí está Ahora, entonces la alineación brasileña, la convocatoria brasileña, Iván. en la Copa América, apuntando un dato, Gabriel Jesús jugó de wing. Casi en toda la Copa no jugó de 9, jugó extremo, ¿no? Pero Así bueno, es. veremos, veremos. Veremos cómo mueve la tabla ahí, Tite. Pero es un En equipazo. todo caso, Es un equipazo. tiene El para escoger. único Brasil, el único Brasil que nunca me dio miedo y no me asombró fue el del 2011. Hizo un papelón en Copa América. No, no, ese Ahí Brasil en no, no, Argentina. no me gustó. Argentina. Estuvo Copa David América. Luiz incluso. 2-1 binacional, 2011. 2-1 Sí. binacional, Gol de 2-1 Luiz. binacional, 2-1 binacional, me dice la producción. Goulart, el paraguayo. Goulart, el paraguayo. 2-1 Levanta binacional. Binacional. Está bien, está bien. El amigo ahí de nuestro conocido también, un ¿De quién? conocido ahí, Goulart, Sebastián Goulart. Pensé que era uruguayo. Ahí Entonces está la levanta convocatoria Binacional. argentina. Ahí está También salió la lista. Argentina. Ahí vamos con Con Argentina Leo ahora. Messi, ¿no? Ahí está Esa Leo sí no la Messi. Ahí veo. está. No la veo, esa sí. Lautaro Con está. Dybala, con el Nico González, con Alejandro el Papu Gómez. Ahí está. No lo veo a Está Messi. Messi. Con Giovanni, Está sí, Messi, estaba yo. está Messi Messi. Sí está está debajo Messi. antes de Dybala. Debajo Sí está de Messi. Nicolás Domínguez. Ah. Nico Domínguez. Sí, ahí Ahí está. está. Ya lo vi, ya lo Ahí vi, ya lo está. vi, ya lo vi. Ya lo vi. Ahí es, mire, está el hijo de Simeone, ¿no? Giovanni, si no me equivoco, Simeone, él es el hijo de Simeone, de Cholo, el Sí. técnico del Madrid, del Atleti. El Atlético. Ahí están Ahí está entonces la los convocados lista. por Argentina. Vamos a decirlo, Richie, ¿no? Vamos a decirlo, a ver. Emiliano Ah, claro. Martínez, Juan Musso, Agustín Martínez. Claro, Agustín Marchesín, Juan Foyth, también está Sarabia, Pesela, Valerdi, Otamendi, el Nico, Nahuel Pérez, Kahneman, Tagliafico, otro Nico, Nicolás Tagliafico. Tagliafico, Marcos Acuña, este volante, Facundo Medina, el Facu, Leandro Paredes, del PSG, está Rodríguez, está Rodrigo De Paul, Ezequiel Palacios, él es conocido bastante. De hecho, que está Giovanni Lo Celso, conocido también, el Nico Domínguez, Leo Messi, Paulo Dybala, La Joya, Lucas Ocampo, Nicolás González, Alexis McAllister. Este McAllister creo que también es Hijo hijo de este jugador de Magallanes, el Colorado, ¿no? El lateral de Boca, ¿no? Ese es su hijo. Ah, Que eso lo tiene. bailó Yulín. Que Que lo lo bailó bailó Yulín. el 97. El Coyote Rivera le metió un baile de cintura el 97. También, es verdad. Un tango, Alejandro el un tango Papu bravo. Gómez. Sí, Alejandro el Papu Gómez, Joaquín Correa, Lucas Alario, Leandro Martí, Lautaro Martínez, perdón, este jugador que lo quiere Barça, Giovanni Simeone y Cristian Pavón, los llamados por Claro. Scaloni. Es otra nómina de estrellas, ¿ah? Todo, la mayoría en Sí. Europa, el 90%, más del 90, 95%. ¿Sabes? Esa delantera interesante, ¿eh? O sea, las combinaciones que puedes hacer en ese equipo, te hablo de material ofensivo, muy interesante. Messi, Dybala, Lautaro, Pavón inclusive en Leandro. banda.
Como sea, claro. Escoger. Sí, interesante, interesante. En Ahora medio hay campo, no, no estaba Vanega, no estaba Vanega, no estaba Vanega en hay la que lista, recordar, ¿no? Iván, hay que Este era recordar que Vanega. Argentina debuta en, va a jugar en el estadio de Boca con Ecuador y luego juega con Bolivia en La Paz. Ese es su partido de la selección argentina. La nómina de los uruguayos. Un saludo para nuestro amigo Los Gaspar uruguayos. de El Uruguay. uruguayo. Cada El vez uruguayo que menciona va a estar Uruguay, ahí ahí. está el. Nos acordamos siempre Ahí con su está. matecito. No sé, no se nota bien los nombres, un poco distorsionada. Está A ver si la la puede. foto. No se nota bien. A ver si Sí, lo lo interesante puede sería saber si adelantar un poco la Cavani y producción Suárez principal. están, creo, ¿no? Creo que Cavani y Suárez están, ¿no? Cerrado. Ahí está Cavani y Suárez, deben estar en ese equipo. Lo Ahí veo está. lateral también. Ahí se ve mejor, Godín, ¿no? A ver, Godín Aguate. Cuates, Godín Cuates, ¿no? Entre otros, Sánchez. A ver, está Jiménez, de Méndez, seguro. Méndez, Alba y Campaña en cuanto a los arqueros. ¿Ya? Está Godín, Coates, Jiménez, Jiménez, Araujo, uf. Cáceres, Suárez, que no es, es otro Suárez, Otro Suárez. Zaraconi, está Rodríguez. Mina, Laval, está Aramauri, Torreira, Lucas Torreira, buen jugador. Valverde, Betancourt, Méndez, De la Cruz, Rodríguez, Rossi, de Arrascaeta, buen jugador también este de Arrascaeta, Rodríguez, Ese es bueno. está Suárez, está Luisito Suárez, está Luisito Suárez, está Gómez, está Estuani y Bueno, está Núñez. No está no Cavani, está ¿no? No Cavani, no está está Cavani. Cavani, No no está está Cavani. Cavani, pero está sin equipo en este momento Cavani también. Por eso también Claro, seguramente el debe maestro, ¿no? ser. También Muchachos, es usual pero que no lo veamos en la lista Cavani. Un sí, crack. pero tomando esa referencia, muchos de nuestros seleccionados no estarían, ¿no? Farfán, por decir un nombre, ¿no? Claro, Ahí no, no, estaría no, estoy Farfán, deduciendo. no No, estaría estoy Franco, deduciendo no nomás. estaría No Trauco, no sé, estaría Blanco, claro. tampoco, que no juega en Estaría Vélez, ¿no? Blanco. Claro, no estaría Sí. Blanco, no estaría Trauco, no estaría Farfán. Mira, imagínate cuánta baja Ahora, tendríamos, ¿no? claro. Y además la pregunta es, ¿quién acompaña a Suárez? Yo veo la lista y al menos en los delanteros no veo a alguien que tape a Cavani, ¿eh? No veo a alguien que opaque a Cavani en la lista de atacantes. Yo creo que van a jugar con 4-2-3-1, dejando a Cavani de referente del área solo ahí, apoyado por Suárez de Arrascaeta. punta, dirás. Suárez de Y punta. Suárez de punta, solo, que se las busque y Solo. atrás le pondrán un alimentador tipo Arrascaeta, ¿no? Me parece. Ahora, Creo yo, ¿no? ese Godín-Josema, esa dupla de Atlético Madrid, qué No, muralla esa. la más baja te la ponen en la rodilla, hermano, ¿no? Bueno, eso por abajo, Lo por que le espera la arriba, pulga. no, o Lo que le sea, espera la no. pulga. Oh, No, imagínate, ¿no? lo sacan a la pulga esos dos. no Se sé cómo hará, no sé cómo acaba el hará. primer tiempo en el estadio de San Marcos. 2-1 gana. O envía a Salvador, estoy con San Marcos, yo. Envía a Salvador. Señor, 2-1. usted lo quiere, San Marcos, ya sabemos, ¿no? Sí, Quiere que de sea ahí corazón. el mundial. 2-1, 2-1 gana Binacional al el Yacoabamba. Empezó ganando Yacoabamba a los 15 minutos Mendoza y le volteó el partido Binacional con goles de Polar a los 24 y Gularte, el paraguayo, a los 38. Y también ha convocado Venezuela, no sé si la puede mostrar ahí, lo La está mostrando vino tinto. la producción con Caritos y Pan, atento. Y está Figuera, ¿no? Está Figuera, miren, ahí están porteros, está Graterol, Baroja, Contreras, Romo y Fariñez. Está lo ha convocado Fariñez. Está jugando en Fariñez, Europa, buen arquero. Bueno, Iván, ¿no? claro, buen Bueno, arquero. bueno. Europa, ¿no? Bueno, Fariñez, ¿no? sí. Sí. Está González, Chancalier, Mago, Villanueva, Navarro, Ferraresi, Rosales, Feicher, Hernández, Ángel y Osorio. No está Quijada, no lo ha convocado Quijada de Alianza. No, Está tampoco. Figuera, volante de Vallejo, Manzano, Cáceres, Manchis, Savarino, Murillo, Martínez, Añor, Morema, Seijas, Zambrano, Otero, Samuel Sosa, Tomás Rincón, conocido, ¿no? Ese es Herrera, bueno, sí. Sotelo, el Chato, Jefferson Sotelo, el Chatito, ¿no? Buen jugador es Sotelo, ¿no?
Volante. Juega bien el chato, ¿eh? Bueno, es el chato. Y delanteros está Ponce, Ramírez, Aristeguieta, Hurtado, Cádiz, Salomón Rondón, también lo ha convocado otro de Valencia. Sí, bueno. El histórico Salomón Rondón y Córdoba. Ahí está entonces los convocados por José Peseiro, el técnico de la selección vino tinto, para lo que va a ser el inicio de eliminatorias sudamericanas. Gareca está convocando el próximo viernes, ¿no? Es lo que han informado, ¿no? El próximo viernes convoca sí, Gareca. La lista. Viernes 25. Sí. Sale la lista de la selección nacional. Sale la lista. ¿Y qué novedades podrían haber en la selección, chicos? ¿Qué novedades? Yo creo que lo convoca Lair Rodríguez. Yo creo que lo convoca. Me parece que lo convoca. Y sí, otra novedad podría ser, a ver, yo creo que del microciclo lo podría convocar de los nuevos. Me dijeron a Vilca. Podría quedar Vilca, ¿no? Vilca o Raciel, claro, García. Suplente Cueva. Yo de repente creo que lo considera Azúcar. Ruiz Díaz, Azúcar, claro. Yo veo a tres. No llama mucho delante. Azúcar, al aire Azúcar ahí, en ataque. Al aire pensando Azúcar, en ¿no? ataque. Pensando en ataque. No está Paolo, sí. Entonces te inclinas más justamente con estos jugadores que tienen características ofensivas. Creo que por ahí va la lista. Sí, va por ahí, va por ahí la lista. Una lista. Y lo demás va a ser los... Claro, tiene que ser una lista amplia, ¿no? Por el tema también de que puede haber también positivos, ¿no? Esa es también una situación que también está latente, ¿no? Claro. Sí. 2-1, ahora sí termina el primer tiempo. Termina el primer tiempo en Villa El Salvador, 2-1 gana Binacional al Deportivo Yacuabamba. Y después lo mismo de siempre, ¿no, chicos? Lo mismo de siempre, ¿no? No creo que haya mayor novedad. El caso de las eliminatorias, de hecho, que se ha demorado, retrasado, ha tenido idas y venidas, es más por un tema de protocolos de seguridad, ¿no? O sea, yo creo que la Libertadores ha sido una prueba de ensayo. Al darse los partidos de Libertadores, han abierto para las eliminatorias. Ahora, esperemos que, como en la Libertadores, los casos creo que no se han conocido, no han sido muchos, salvo el caso sui generis de Boca, una polémica desatada por el rival. Esperemos que las eliminatorias no se presenten, ¿no? Ni antes ni después. De esa manera. Porque, claro, porque imagínate que digamos que venga y se juegan las eliminatorias, ok, y se termina la primera fecha. Y los que regresan a su liga, por ahí tengan problemas de salud, que no se quieren, ¿no? Pero esos problemas pueden acarrear no solamente la baja de esos jugadores, sino contagiar a otros. Entonces, es todo un proceso. Claro. Esperemos que no suceda, porque si todo va bien, los clubes del extranjero van a seguir prestando a sus seleccionados. Entonces, porque si va mal, van a encontrar motivos para no hacerlo. A ese punto Así quería es. Llegar. Así es. Tal cual. Tal cual. Y la Copa está clarísimo que, bueno, fue un ensayo previo a las clasificatorias. Y esperemos que no veamos un incidente tipo lo que ha sucedido con Boca, que me llama mucho la atención, siendo un equipo A en América, de nivel, pues todos conocemos la plantilla que tiene Boca y el staff que tiene, que haya pasado eso, ¿no? Que los casos positivos, que aún así han viajado, en fin, tantas cosas que salen. Pero bueno, veremos, veremos. Y ganó Boca, ¿no? Ganó bien Boca 2, sí, con presencia de Zambrano, ¿no? Así que, bueno, no sé si haya reclamado. ¿Cómo le han goleado a Flamengo, no? Este equipo de Independiente del Valle, ¿no? 5-0, ¿no? No me esperé eso. No, creo que nadie, muchachos. Creo que para mí, Independiente del Valle, campeón. No, impensado. No lo tenía. Impensado. Eso era... O sea, sí. Una cosa es que te gane 2-0, 1-0, que está bien, hay posibilidades. Dale mérito a Independiente también. Pero de ahí que te golee de esa manera y lo que vimos en cancha, llamativo, llamativo, llamativo. No esperé un Flamengo tan bajo. Pero bueno, golpe en Copa. Es el campeón de la Copa Libertadores, ¿no? Y que lo hayan goleado 5-0, ¿no? O sea, de sí, verdad, pues ¿no? Por eso un... golpe. Increíble. Sí, yo creo que siente la ausencia de un 9, ¿no? Me parece que el 9 o la delantera no está funcionando,
o se ha visto demasiado Gabigol. sorprendido, de repente, ¿no? No sé qué está pasando por el cuadro de Flamengo en Copa. Una semana, muchachos, que estamos terminando la semana, que volvió la Copa Libertadores. La historia con los peruanos es la misma de siempre, ¿no? Pero hay sorpresas en cuanto a los otros equipos, ¿no? Católica jugó un buen partido, creo que lo ganó bien. Y Boca, ayer cuando vi, sorprendió obviamente que ganara, más Sí. aún con los problemas de salud a cuestas. Y la sorpresa que dice Alex, total, la derrota de Flamengo. Claro, Sí. eso fue el golpe, fue el golpe de la fecha, lo de Flamengo. Y quizá de la Copa. No sé si veamos una goleada tan grande en Copa, al menos en esta edición. Ahora, tocando un poco, tocando ligeramente, los peruanos en Copa, el guión de siempre. El guión de siempre, y ya la gente se cansa. Ya la gente, no hay un momento que ya, pues, la gente se pregunta, ¿cuándo cambiará ese guión de los clubes peruanos? O sea, la selección es una isla, de los clubes peruanos en Copa. Nos voltean en el último minuto, no damos la talla. Eso ya lleva años, ya. Eso ya lleva Lleva bastante tiempo años. y seguimos así. Y seguimos Así así. es, seguimos así, no Y mejoramos. seguiremos así. Mira, ahora Sí, algo iba a decir. la otra semana Sí. juega viene a jugar River, juega el martes con Binacional en el Estadio Nacional. Y el miércoles juega Alianza con Racing en Matute. ¿Creen que ustedes vamos a ganar esos partidos? No, no, yo no lo veo. Yo creo que van a ser Yo no veo, no malos resultados. veo, Para los no. peruanos otra vez, ¿no? Claro, no la veo. No. Tampoco, muchachos. Y eso que Racing no viene bien No. en Copa, perdió su partido con Nacional, pero Racing Pero es Racing y seguramente va a venir a jugarse toda la opción, ¿no? Racing es que hay y varios Academia. factores. Claro, tú ves a los jugadores, ya sea de Venezuela, qué sé yo, de Boca, Mira, Venezuela y ha ganado dos saben partidos, ¿no? cómo, Clubes en claro, y Venezuela. saben cómo se juega este tipo de campeonatos. Saben cómo se juega este tipo de campeonatos. Enfocados desde el minuto uno, ¿no? También con la camiseta bien puesta. O sea, todo eso creo que suma. Ya la gente se cansa de ver acá Copa, pues si los equipos peruanos no ganan, entonces, y si lo que se viene, esos equipos tienen experiencia encima. Y los venezolanos Entonces, fueron la sorpresa, ¿no, muchachos? Los venezolanos, ¿cómo nos va? los equipos Ah, venezolanos, sí. entrenar como se debe, ¿no? Sin un partido amistoso. Casi se mata Y el bueno, inquieto. Casi se mata el inquieto. se Ya te mata, imaginas ya. ¿sí? Ese Simón. Caracas dio una sorpresa, nadie esperaba que Caracas No, no, no. ganara. Que Mérida. Sobre todo por el cómo venía. Y aquí lo hablamos. Por el cómo venía, Alex. Hablábamos de Sí, que claro. Alianza no. O sea, Alianza no era el favorito, ya, pero la balanza como que se inclinaba un poco para Alianza. O al menos la expectativa era grande, ya que este equipo venezolano no jugaba desde 6 meses, su técnico no estaba ni en el estadio, estaba en WhatsApp, en un país, no sé en qué país. Entonces, por eso Claro. hablábamos de Ah, que en Alianza Argentina, era para que gane. está en su país. Está en Claro, su era país, para que gane Iván. Alianza. Está en su país, ok, está en su país. Mediante el WhatsApp se Ya. comunicó, pero bueno. Pero bueno. Sí, Claro, dirigía era por un partido, WhatsApp. pues. Dime. Tenía, no te puedes hacer un gol en 3 goles en 20 minutos, pues no seas malo, ¿no? No. No seas malo, No. no No, seas imagínate malo. que dirigía por WhatsApp, te decía Iván, un técnico dirige por Claro, WhatsApp. claro. ¿Cómo puede, con todas esas ventajas, no puede ganar Sí, Alianza, ¿no? sí. Sí. Pero ahí Ha sido fallaron increíble. tanto el técnico, para mí fallaron tanto el técnico como los jugadores. O sea, hay complicidad ahí, de ambos. Salas que falló en los cambios, creo yo, y los jugadores que, bueno, ¿dónde está la actitud? ¿O dónde queda el no sé, no sé, que digan algo, que se comuniquen entre ellos, que hablen. Un compromiso Ahora, para el olvido, Alex. yo no sé si lo dije en el anterior programa, pero Salas ha igualado la Sí. racha que lo sacaste con los Colo-Colo. Sí. Del torneo chileno, con la misma cantidad de partidos perdidos, lo sacaron. Colo-Colo le dijo no va más.
y yo no sé qué pasará Salas si sigue perdiendo, que es lo previsible, en Copa Libertadores al menos. No sé cómo vaya a En sacar Copa, resultados, sí. pero si sigue perdiendo en Copa, no suma puntos, y es eliminado, como así parece, todo apunta. Así que yo no sé si la Ahora están dirigencia lo va a coleros. mantener, ¿no? Tanto Binacional como Alianza están coleros en su grupo. Oler. Cero puntos. Últimos en la tabla de posiciones. Último. Una foto que ya le he visto hace 2 años y No, la eso vi es hace preocupante. seis años y hace No es que sea diez. preocupante. O sea, es más de lo Sí. mismo nomás, ¿no? Es más de lo Claro, mismo que claro. ocurre cada año, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Muy bien, son las 1 y 56, Sí. se nos ha ido rápido el programa como siempre, ¿ah? Y bueno, algo más que agregar, alguna Volando. noticia más que informar a todos los amigos que se enganchan, reiterándoles que en octubre venimos con cambios, venimos con más programas. En TVX Noticias vamos a tener también la incorporación de Silvio Valencia, Ahí el está. periodista de experiencia, pues, Exitosa. en El nuestro, Sensei. Lo he visto ahí. el El Sensei, Sensei. Silvio Valencia, que va a estar Llama. reforzando al plantel de TVX Noticias en el horario de 6 a 7 de la noche, los martes, jueves, sábado y domingo. Lo vamos a tener Sí. al Sensei Silvio Valencia en el fanpage de TVX Noticias, chicos. Sí, la Así carta es. pase. El Sensei Valencia. Ale Bernal ha negociado la carta pase Silvio Valencia, ¿no? Es un flamante Sí. refuerzo de TVX, ¿no? Así que no Sí, crean es que que eso es fácil, no ha sido fácil la traer negociación, un no ha sido fácil la negociación. periodista de ese No ha sido nivel, ¿no? fácil. O sea, imagínate, Así que con cambio, estamos con cambio, muchachos. No, la última de mi parte es que ya hay horarios en cuanto a eliminatorias o clasificatorias. Siempre algunos dicen, ¿por qué eliminatoria? ¿Por qué no le llamas clasificatoria? Bueno, como se diga, Paraguay-Perú, el debut de Perú será en Asunción, el Defensores del Chaco, sin público, obviamente, 5:30 de la tarde, horario peruano, ¿no? No sé si ustedes sabían, o sí. ya lo leyeron, pero 5:30, y me parece que, 5:30. si no me equivoco, es el mismo horario del partido de la anterior eliminatoria que jugaron, donde estuvo presente Silvio, ahora que me acuerdo, contaba una anécdota al Claro. respecto. Silvio estuvo presente en ese partido, que ganó El Perú Perú ganó 4-1, uno, ¿no? ganó 4-1, Claro. claro. Me parece que es el mismo En horario. Asunción. Ojo con eso. Me parece que están teniendo esos horarios, 1:30, 3:30, 5:30, 7:30, o 9:30, creo que más o menos, esos son los horarios de los Por ahí partidos va. de clasificatorias. Así, más o menos Por son ahí los va. horarios. Perú le toca 5:30, Defensores del Chaco en Paraguay. El jueves, Tengo el uno 8 de más. octubre, día del combate de Angamos. ¿Ah? Día histórico para el Perú. Buen apunte, sí. Tengo una más. Mañana temprano, una noticia positiva que genera expectativa para el hincha blanquiazul. Vuelve a la cancha, justamente Alianza Lima. Te hablo del equipo de vóley. Los entrenamientos, Alianza Lima estará en este campeonato, ya muchos especulan más o menos cómo será. Claro. A diferencia quizá de algunos clubes, que como sabrán, tiraron la toalla, bueno, Alianza Lima vuelve mañana. Los entrenamientos aquí en Jesús María, vuelve Alianza Lima tempranito, ¿eh? Tempranito. Ahí está la foto de Thiago, Thiago Alcántara, Thiago ahí se me Silva. va. Sí, Thiago Ahí se Alcántara, me flamante pasa, Haaland de Alcántara, Liverpool. sí. Claro, se va a Anfield, se muda a Anfield, deja Bayern Múnich, un traspaso millonario, 30 libras me parece, y un poco más. Bueno, un crack en todo Ha sido sentido. presentado hoy. Esas imágenes son de hoy. Sí, La sí, producción la sí. ha puesto Ahí en está, la es la de hoy, es presentación. la de Ya hoy. tuvo la presentación de Thiago Silva. Y Iván, decías del vóley. Informa que la verdad es que Thiago Alcántara, Ricky, Thiago Alcántara. Thiago Thiago Alcántara, Alcántara, claro. claro. Thiago Alcántara, sí. No, te decía Iván que tú has venido del vóley, de cubrir alguna información del vóley, que puedes, Sí, Carlos. obviamente, muchos seguidores, ¿no? Hay del vóley. ¿Qué puedes, informar sobre Sí. eso? Sí, mira, una chiquita. Estuvo Ángela Leiva. Ángela Leiva, estuvo Thaisa Macleo. Los primeros minutos fueron más que nada trabajo físico. De ahí tocaron pelota. Luego de tiempo hablé con Ángela Leiva y me dijo que han chambeado con el equipo y con la selección peruana de vóley vía Zoom. Vía Zoom, la preparación física. 1 hora, todos los días. Con Zoom. Y también, pues, el fisio les ha dejado algunas tareas que ellas obviamente han hecho, ya que son profesionales, para que lleguen bien.
Y nada, un ambiente muy bueno, es lo que vi, ¿no? En el Coliseo, y se vienen preparando bien entonces, con expectativa. Se viene el Porque gol, también, se viene un claro, torneo de gol, el próximo torneo año es el sub-20, ¿no? sí. Sudamericano sub-20. Así es, Sudamericano Somos sub-20 sede, de gol. Vamos a hacer en sede febrero. en febrero, ¿no es cierto, Iván Salcedo? Así Así que es. bien, bien por el vole, bien por la. Intentando de alguna manera también recuperar un sitial que lamentablemente lo hemos perdido en estos momentos, ¿no? Ya hasta. Sí, hace Ya hemos buen sido tiempo superados ya. por Argentina, hemos sido superados por Colombia, ya estamos en un cuarto nivel, lamentablemente, en Suave el con ámbito Chile. sudamericano Cuidado con con Chile, Chile. ¿no? Casi en igual condiciones, en nivel increíble, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Chile en algún momento nos iba a alcanzar en el tema de voleo o Colombia, ¿no? Bueno. Pues ya hemos sido sobrepasados, lamentablemente, en el cuanto al voleibol femenino. Muy bien, nos tenemos que ir, chicos. Ha sido grato compartir con todos los amigos seguidores Sí. una nueva plataforma, de alguna manera. Seguimos creciendo, TVX Noticias, así que eso nos reconforta definitivamente. Y la invitación para que nos sigan, como siempre, en nuestras diferentes, estamos en el Facebook, donde estamos transmitiéndole a todos ustedes, estamos en el canal de YouTube como TVX Noticias, en el Twitter, en el Instagram, en la página web, que repetimos, ha sido también reestructurada, con los marcadores ahí en estadísticas, con los marcadores a la orden, ahí usted, los futboleros que están pendientes de los resultados, ahí usted ingresen también a TVX Noticias, Claro. estadísticas. Todos los resultados de todo el mundo al momento en la www.tvxnoticias.com y también, como siempre, por Richie Guardia, Inca Mall, ¿no? Que también sigue creciendo, ¿no? Inca Mall, la mejor forma de comprar y vender online. Usted encuentra muchas, muchas, mucha variedad de productos en Inca Mall, Richie. Claro que sí, www.incamallconk.com. De hecho, es nuestro principal respaldo. Y justo también ayer estuvimos con emprendedores haciendo la vuelta a pedido de los seguidores. Y Buen obviamente, programa, sí, salió bueno, buena bastante gente recepción, enganchada, bastante gente enganchada. sí, bien El ahí, público lo pidió, así que hay que darle pues al público lo que nos pide, muchachos. Nos reencontramos la próxima semana. Estamos cada vez más cerca de los cambios, de la nueva etapa. Así que vamos a seguir nomás. así es, en octubre, ya saben, ¿ah? Ampliamos la programación. Vamos a tener TVX Noticias edición matinal, TVX Noticias edición tarde, TVX Noticias edición noche. Así que a todos, síganos, síganos y pasen la voz, ahí compartan la transmisión para seguir haciendo crecer lo que es TVX Noticias. Bien, entonces nos vamos, volvemos el día lunes, como siempre, a la 1 de la tarde, pero siempre estén atentos a las noticias que al momento estamos compartiendo en TVX Noticias. A seguir cuidándonos, Richie, Iván Salcedo. Todavía esta situación no, 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 si bien es cierto, hay mejoras, pero siempre con los cuidados respectivos. Hasta el lunes, que Listo. tengan buen fin de semana. Cuídense. Buenas tardes, gracias. Gracias. Nos Hasta el vemos. lunes. Chao. Gran trabajo en la Buenas producción, tardes. caballeros. Buenas tardes.